Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a explicar. Siempre digo que hay un montón de tutoriales hechos por mí sobre la pesca del pejerrey. Pero hoy voy a hablar desde cuando nace un pejerrey en las lagunas, ese pejerrey que ustedes tantos pescan y que tanto les gusta consumirlo. Es una de las carnes más ricas que hay. Por lo menos para nosotros los que pescamos con caña y podemos comer ese pescado recién sacado del agua, fresco, porque es muy delicado también, donde se rompe la cadena de frío ya no es lo mismo la consistencia de la carne, el sabor. Cuando yo era chico, esto también es para los chicos, porque a partir del otro día empecé a tener cada vez más contacto con chicos y me parece que ellos lo necesitan más que los grandes. Los grandes cuesta mucho trabajo a veces convencerlos de algunas teorías, de algunas cosas, toda una vida creyendo algo y después cuando uno le dice sobre el pejerrey, que el pejerrey de boca chica o el de lomo ancho o el verde o el amarillo es el mismo, te dicen no, usted está equivocado. Entonces entramos en una discusión que no interesa. Y como dije yo, estos son estudios que han hecho los biólogos para saber si eran la misma especie y cuando se unen los pescadores y gente inquieta como yo también que estudia su parte, llegamos a esa conclusión. Digo para los chicos, porque yo esto tenía cuando era chico, Juan Martín de Llanes, el pejerrey. Acá nos mostraban mucho texto y algunas fotos, no dibujos, de boyitas y todo en blanco y negro. Ahora está YouTube. Bueno, lo primero que les voy a contar es que el pejerrey, como muchos animales, que también muchos no creen, pero es así, que el primer año un pejerrey, ni el primer año, a los 6 meses ya llega a un tamaño de 10 centímetros aproximadamente. Esta también es una tabla que se ha confeccionado a través de muchos estudios. Después puede haber variación en la constructura física si un pejerrey está viviendo en una localidad con mejor temperatura anual que otro que tiene un espejo muy bajo y en lugares muy fríos, donde tiene menos alimentación y menos actividad. Entonces ahí hay una diferencia de crecimiento, pero la longitud más o menos se respeta. 6 meses 10 centímetros, un año 25 centímetros. En un año un pejerrey llega a 25 centímetros. Entonces dice, qué bárbaro, entonces en 2 años está en 50, no tiene nada que ver. En un año y medio, 30 centímetros. En 2 años, 35, va de 5 en 5 más o menos. 3 años, 45. 4 años, 51 centímetros. Y 5 años, 55. Y ahí, el pejerrey que llegó a esa edad comienza a meterse en los fondos de las lagunas, comienza a volver al origen, a comer vegetales, ya no es un cazador, ya no puede cazar ni a los 5 años de vida ni a los 4. Ya comienzan a cambiar su dieta alimentaria, comienzan a sufrir deformaciones. Hay pejerreyes que tienen poca cabecita y mucho lomo, por vivir cuando son muy adultos en lugares con profundidad, donde comen vegetales, donde no tienen el contacto con agua tan oxigenada, pues falta oxígeno, hace que se produzca esa deformación. Comienzan algunos a torcerse la columna vertebral, el espinazo. Dicen los biólogos que son parásitos. Pero el pejerrey nace mayormente en nuestro territorio, en septiembre, octubre. El pejerrey nace y es totalmente vegetariano y a partir de los primeros días de comer vegetales comienzan a comer microorganismos y una vez que ya tienen un tamaño de pececito y tienen velocidad y pueden salir de los juncos, ya comienzan a servirse de la cadena alimentaria, comen todo lo que nace. Cuando más necesitan comer, que es cuando nacen, en esos 2 primeros meses, todo nace. Cría de camarones en la laguna. Pulgas de agua, larvas de mosquito, caracolillo, piojillo, vegetales, todo lo que pueden, y peces, por supuesto. Todos los peces que nacen de las especies forrajeras, crías de mojarras, crías de panzudos, tosqueritos, crías de dientudos, crías de pejerreyes, se van comiendo todo.
en un espejo natural, el que nace débil pasa a ser comida. El que viene con problemas pasa a ser comida. Si no se lo comen los peces, se lo comen las aves. Y siempre quedan los más fuertes, ¿sí? Bueno, una vez que el animal, el pejerrey, llega ya a 5 centímetros, de ahí para adelante, la aceleración que tiene en crecimiento, y es un poco como nosotros también. Un chico va creciendo mucho en altura, y ya cuando llega a una edad, ya dejamos de crecer, o crecemos mucho menos, y después ya nos empezamos a ensanchar. Esto es lo mismo, es lo mismo. Y podemos agarrar un pejerrey que tiene 50 centímetros o 55 centímetros, casi el máximo, y puede pesar 3 kilos. ¿Cómo? Pero es un deforme. Pasa con la lisa, pasa con un montón de animales. Así que, una vez que ya el animal, el pejerrey, toma tamaño de pez, comienza a comer todo. Y por supuesto regula el pejerrey, como el bagre, como todas las especies que viven en el ambiente, regulan el equilibrio ecológico. O sea, lo que hacen es mantener lo que la laguna pueda mantener a través de contacto con el aire, que es el oxígeno. Ahora, sepan que es una especie muy delicada el pejerrey. En una laguna que es baja, nos tocan 3-4 días de verano con 30 grados o más, y a las noches no refresca, podemos tener mortandad. Entonces llaman a los biólogos, en realidad se murieron por falta de oxígeno, se recalentó el agua porque esa laguna es baja. Si la laguna es profunda, se defiende mucho más de los calores. Con los fríos no se muere el pejerrey, se mueren otras especies. Si en esa laguna baja pues se producen muchas heladas, sí se pueden enfermar otros peces, como las chanchitas que viven en los troncos, ahí en las orillas. Así que bueno, las chanchas, que algunos dicen que han desaparecido y se están recuperando, porque fueron este ciclo de sequía, de muchos años de falta de lluvia, han bajado los niveles y las heladas las han enfermado de fungosis. Ningún biólogo cura una laguna. Esto es para que también ustedes lo sepan. La laguna es perfecta porque la hizo la naturaleza. La laguna, ahora cuando nosotros la alteramos, sí. Cuando nosotros ya metemos la mano en la laguna, podemos hacer o cometer algún un error grave para estos peces. Pero mayormente estos peces, mientras tengan comida, si no tienen mucha comida, ellos van a comerse entre ellos y van a regular el espejo para sobrevivir lo que la laguna tiene la capacidad para mantenerlos. Después vienen los factores climáticos que tienen que ver con situaciones de mucho calor, como les dije, que faltaría el oxígeno, y nada más. Y ahora han aparecido, por ejemplo, pejerreyes con parásitos. Yo calculo que esos parásitos sí, hay que analizarlos, saber qué tipo de parásitos son. Son parásitos. Y la laguna se cura sola. Como se enferma, se cura. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a la naturaleza. Así que bueno, les quería hablar un poquito del pejerrey, cómo nace, cómo se desarrolla, y después ya cuando ya se pone grande, que ya se pone pesado, que ya no puede cazar, vuelve al origen. Es como el abuelo vuelve a comer la papilla, como cuando era bebé. Bueno, lo mismo, es lo mismo. Y se mueren allá abajo y no se ven flotando. Después cuando se mueren allá abajo, el ecosistema se encarga de desintegrarlo, ¿sí? Así que bueno, cuando pesquen pejerreyes, sepan que si no los van a consumir, los devuelven, pero tampoco se enrosquen tanto. Nunca estuve de acuerdo en sacar un pez y tirarlo, pero mientras nosotros saquemos un pez y lo comamos, no hacemos daño a ningún lugar. Con caña estoy hablando. Ningún pescador hace daño con la caña, por más que me digan, mirá, sacó un montón. Bueno, si es un lugar cerrado, sí. Si yo voy a una laguna chiquita y voy todos los días y saco 30, 30, 30 y todo pejerrey de 40 centímetros, después el año que viene quiero sacar de 40 centímetros y no hay. Porque a medida que va creciendo también, hay una escalera, a medida que van creciendo, se va achicando la cantidad. O sea, si hay 100.000 peces de 20 centímetros, hay 10.000 de 35, hay 1.000 de 45 y hay 100 de 50, por decirles algo. Todo pejerrey que pasó y llegó a los 25 o 30 centímetros ya no tiene depredador en la laguna.
O sea, el biguá ya pasando los 25 centímetros ya no lo ingiere, y después en las lagunas nuestras otro depredador que pueda atacar a ese tipo de peces, excepto que sean lagunas como la laguna Caquehuincuy, que es territorio de taruchas, y ahí puedan llegar a tener problemas algunos grandes, pero nada más que eso. Bueno, un poquito más de información del pejerrey para los chicos y también para los grandes, ¿eh? Hasta el próximo tutorial.